Welcome to lesson 35, Spanish language grammar. In Spanish, the verb to be has two verbs, ser or estar. Ser for permanent position and estar for temporary position. Yo soy. Tú eres, usted, él, ella, es, nosotros o nosotras somos, vosotros y vosotras sois, ustedes, ellos y ellas son. To identify, Joy, profesora, I am profesor, Oscar y yo somos estudiantes. Oscar and I are students. La casa es nueva. When you describe. La casa es nueva. The house is new. Las muchachas son jóvenes. The girls are young. Mi amigo es de Colombia. When you're talking about origin. My friend is from Colombia. Somos de los Estados Unidos. We are from United States. For generalization, es importante llegar a clase a tiempo. It is important to get to class on time. Es necesario estudiar mucho. It's necessary to study hard. For possession, it is Hector's cat. Es el gato de Hector. The book is the teacher. El libro es del profesor. These books are from Ramírez. Estos libros son de la señor Ramírez. For destination, the letter is for my mother. La carta es para mi madre. Gifts are for my niece. Los regalos son para mi sobrina. Teodoro y Jorge son argentines. El gato es de Verónica. Yo soy estudiante. ¿Para quién es el coche? Tú eres muy joven. Verb estar, Joy, estoy, tú, estás, usted, él y ella, está. Nosotros, nosotras, estamos. Vosotros, vosotras, estáis. Ustedes, ellos y ella, están. I am in the office. Estoy en la oficina. Possessive adjective, singular form, my son or my daughter, my sons or my daughters, is mi hijo o mi hija, mis hijos, mis hijas. Your is two or twos in plural. Your former, his, her, its, is su, hijos, sus, hijas. Our is nuestro or nuestros. Your informal is vuestro or vuestros. Your formal and their is su or sus. Los coches de André. You change it as sus coches. La mochila de Pablo. Su mochila. La casa de
nosotros, nuestra casa, la familia de ellas, su familia, los parientes de nosotros, nuestros parientes. Thank you for watching. See you on next tutorial.